traídas de Australia para hacer, para reforestar, porque es un árbol que crece muy rápido y no deja nacer nada a su alrededor, absorbe toda la humedad. Entonces fueron satanizadas porque algunos gobiernos del DF las plantaron en los jardines. Van de salida ya en la Ciudad de México. Su uso es para hacer bardas, rompevientos o para limitar terrenos. No sirven para otra cosa. Pero en Indonesia se trabaja mucho esta especie en bonsai. Y es de Australia. Y le dicen un falso pino. ¿Verdad? A mí me gusta mucho porque tiene una corteza muy bonita, si bien las hojas son muy largas, periódicamente las reducimos y parece un pino. Ay, qué belleza. Este es de un compañero que está por ahí, Kame House. Por ahí está, si alguien está por ahí. Kame House. Por ahí, que venga a explicar su... Kame House, que venga a explicar su plan. Alejandro. Por ahí anda. A ver. A ver, ¿nos explicas del Benjing? A ver, explícalo. El Benjing es un arte chino, el cual lo que hace es combinar tanto árboles, piedras y agua. Ese es el Benjing. En esta ocasión, aquí se quiso recrear un paisaje en el cual tenemos esos elementos. Esto se llena de agua. Este árbol es el único que puede aguantar estar sumergido, es una bogueta, Taxodium mucronatum, es un árbol nacional mexicano. Y este árbol puede estar aguantar estar sumergido. Y es una recreación muy interesante. A mí, desde que lo empecé a trabajar, me gustó y se sigue así. ¿Cuánto tiempo, Alejandro, tienes trabajando? Bueno, este árbol ya tengo trabajándolo más de 5 años. Incluso este árbol que lo acompaña era un árbol vivo. La naturaleza a veces es sabia y mata árboles por algo. También nosotros, no se crean. Y este árbol llegó a morirse, pero como es su acompañante desde que yo lo adquirí, dije, ¿para qué quitarlo? Es un complemento y por toda la vida, porque este árbol, si se sigue cultivando bien, va a pasar de generación en generación. Es un árbol muy longevo. O sea, ahí hay dos árboles. Son dos árboles. Sí. Este árbol, cuando lo compré, era una pieza pequeñita, de ese tamaño más o menos, y estaba enredado los dos. Entonces dije, pues, lo voy a quitar y voy a hacer los dos árboles en estilo, se llama estilo doble tronco, padre-hijo, en algunas ocasiones. Y así se siguió. El árbol evolucionó, hasta que dije, voy a ponerlo en un Benjing, y así se quedó hasta ahorita. Y esa es una de las obras de nosotros como club, que es Kame House, el cual agradecemos siempre las invitaciones, tanto del maestro Lorenzo, como de todas las asociaciones que nos han invitado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí rápido una intervención. Suiseki es una palabra japonesa que significa piedra de agua. La idea del Suiseki es encontrar rocas en la naturaleza que semejen un paisaje, ¿sí? En este caso, bueno, la idea es una meseta elevada, pero algo que es interesante observar en este tipo de arte es la parte geológica también. Si ustedes ven, dirán por qué se desgastó la roca acá y por qué quedó esta parte en la parte superior, perdón por la redundancia. Aquí esto se debe al tipo de diferentes tipos de rocas. Abajo tenemos una roca caliza que es más suave y que la intemperie suele desgastarse más rápidamente. Y arriba un pedernal, ¿sí? El pedernal es mucho más duro. Aparte de eso, la forma de erosión es diferente. La caliza va a crear superficies suaves y redondas. El pedernal se va despedazando en bloques, por eso es su forma, pero ambos obviamente reflejan vejez en la roca. Parte del arte es hacer una daisa, que es una base de madera, en este caso usamos parota, ¿sí? Una madera fina,
vean que la base del Suiseki, cuando se encuentra, pues obviamente no permite que haya estabilidad. Parte de este arte justamente es buscar que la roca pueda ser exhibida tanto en equilibrio físico como estético. Y esas son de las cosas que tenemos que ir aprendiendo a la hora de observar este arte. Estamos frente a un junípero que, en primer lugar, fue de los que importé en 1978 en forma de esquejes. Luego me los llevé a Atlixco y otro amigo se llevó la mitad a Cuautla. Y de ahí se difundieron todos esos juníperos. Este llegó como junípero postrata. Entonces fue de los, son desde los más antiguos que tengo, porque hace como 40 años lo monté en esa roca. Lo hemos conservado y mantenido. Es una roca volcánica de La Roja y ya está muy bien agarrado esto. Ya está muy bien cimentado. Todo esto de aquí hay raíces. Qué maravilla. Es de mis preferidos. Ay, qué hermoso consentido. En un momento empezamos. Este árbol más o menos, más de 50, ¿verdad? Sí. Más de 50, que en sí el árbol, porque lo trajo chiquitito, y trabajado debe tener como unos 45 años. Justamente, vean cómo la mayor parte de ustedes ahorita tienen su atención justamente en esta simple piedra. Pero que esta piedra tiene esa capacidad de evocarme esa sensación de poder entrar a una parte de la naturaleza. A esa capacidad de la roca se le llama evocación. De tal manera que entonces el samurái que andaba en guerra podría cargar con su roca o podría cargar con su árbol, para que estando en campaña podría buscar un remanso, sentarse y a través de esto empezar a abstraerse de toda la guerra y todo esto para poder concentrarse y seguir con la práctica de la meditación. Nosotros acá, pues obviamente no es nuestra cultura, pero realmente es algo que sí nos puede servir de mucho, ¿no? Hoy en día, y por cierto aprovecho el comercial, la semana que entra la maestra Claudia nos va a dar una práctica de meditación aquí en este lugar. Vamos a hacer un ejercicio de meditación, ella es experta en el tema, y la estamos programando para que la próxima semana nos dé una terapia y una sesión. Claro que sí. Entonces la meditación, ya entonces los shogunes se refugiaban en algún lugar y a través de estas prácticas, insisto, no solamente el suiseki y el bonsai, también prácticas como la caligrafía. Esta parte, por ejemplo, de la caligrafía, no sé si alguien la ha practicado, requiere de años y años de práctica para poder dominar algo así. O sea, no es nada más como que ponerme a hacer garabatos ahí. Es algo todavía mucho más intenso. Bueno, de eso se trata el suiseki. Cada pieza, obviamente, nos va a recrear un paisaje diferente. O a veces, inclusive, no precisamente un paisaje, ¿no? ¿Me puedes pasar la que está allá atrás? Por favor. Para no mover mucho. Enseñamos el continente europeo que me encanta. Ah, sí, claro. Ahorita en un momento. Por ejemplo, no todo precisamente puede ser un paisaje. Gracias, al contrario. Vean que aquí, bueno, algo muy interesante es que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias estructuras mentales. Es decir, nuestras experiencias de vida nos van formando estructuralmente nuestra forma de ver y de imaginar. Por ahí los psicólogos utilizan una técnica que se llama pareidolia, que es una capacidad de la mente de poder interpretar a través de algo, de un patrón de figuras o de formas, pero cada uno de nosotros hace su propia interpretación. De tal manera que este arte nos permite hacer una interpretación sin que yo esté equivocado, porque obviamente cada uno tenemos esa interpretación muy particular, ¿no? Algunos me han dicho, oye, parece un indio, guerrero. Un guerrero, otros parece un alien, todo es válido. Aquí algo interesante, yo soy ingeniero geólogo, también muy interesante para mí la forma en cómo se ha erosionado la roca y se ha constituido. O sea, esa es otra cosa también admirar por parte de la naturaleza. Y desde luego, como yo les decía, la base de madera, que también es otro arte aparte de esto, si ustedes ven, pues no habría manera de tratar de hacer equilibrio con esta roca así por sí sola. Entonces, parte de este arte justamente es la talla de la laiza para lograr el equilibrio físico y estético de la roca y que sea atractiva a la vista.
que me motive, ¿sí? Una vez que la roca motiva, entonces tiene esa capacidad de ser lucista. Bueno, con esto, aquí por acá me decía el ingeniero Boyazo. Esta roca, por ejemplo, hay diferentes tipos de suiseikis, ¿no? Algunos que pueden ser paisajes, otros que le llamamos suiseiki tipo pintura, porque de alguna manera reflejan una especie de, como si lo hubiera pintado alguien directamente, aunque fue la naturaleza quien se encargó de diseñar. Este por ahí lo encontró mi esposa hace muchos años. Lo han querido comprar varias veces, pero no lo quiere vender. Hasta que no encuentre uno. Les mucho. Entonces, bueno, cada uno tiene... Aquí la parte de observar este tipo de exposiciones es que hay que tomarnos el tiempo para cada árbol, para cada situación. Ver los troncos, como decía el ingeniero, las hojas, la forma, hasta el sustrato, las raíces. Todo en esto es trabajo, ¿eh? O sea, hasta para trabajar las raíces, el color del tronco, es un trabajo inmenso, ¿no? Aquí tenemos a varios expertos que también pueden preguntar con ellos. Por acá anda Collazo, allá está Oscar, por acá está la gente de Texcoco. Entonces, gracias a todos por presentar estas piedras que están aquí de otro artista, Luis Nobel. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo estoy prácticamente iniciando. Me gusta mucho esta arte. Y he adquirido estas piezas. La verdad es que estoy enamorado de una, que esta es como forma montaña. Sí, sí. Está increíble. De hecho, me dicen que esa era de una cascada. Y entonces, al momento de el agua el estar agua cayendo, forma esta parte. Le era dando la forma. Que era así. Sí. Y entonces el agua fue la que fue formando la forma, ¿no? Esta es otra parte de se le llama, estas son piezas que ven como un paisaje, naturalmente se forma así y se les da ese recuadro. No, así viene la... Así viene. Sí, nada más el corte, si se le da el corte nada más en el rectangular cuadrado. ¿Es mármol, no? Tipo mármol. Tipo mármol. Increíble. Y en esta parte... sí. Pues la forma que también tiene natural, de este lado, forma otra parte. Hijo. Es un trilobite esto. Parece, sí, un pan, fósil. No sé, fósil. Y la base, que es la que se le da también esa forma. Para parece una tortuga. ¿Cómo muy hermoso. Ustedes estas piedras en el camino? Así como ustedes están, te vas haciendo de y amigos y demás, llegan. Ajá. Y la verdad es que también es una oportunidad también de repente adquirirlos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, pues soy pionero en esta parte. Hermoso. Y seguimos en esto, ¿no? Hermoso estar aquí. Entonces vemos aquí, y combinándola con la cultura asiática, ¿no? Pues vemos aquí, por ejemplo, unas montañas que representan justamente la naturaleza de la cual estamos practicando este arte. Son tres montañas porque una de las prácticas de la estética oriental y sobre todo del shiseki del bonsai es que se busca la parte de que sean siempre impares, ¿no? La parte de los pares no es algo agradablemente estético para ellos. De hecho, los árboles, por ejemplo, están diseñados con forma de triángulo buscando esa armonía estética. O sea, detrás de esto hay estética y hay filosofía, ¿no? ¿Sí? La parte de los colores, resulta que todos han escuchado del yin y el yang, ¿no? Es una cosmogonía oriental que habla sobre el bien, el mal, lo claro, lo oscuro, etc. Bueno, pues acá en México también existía algo paralelo. Y esta greca, aquí en la parte, a la vez de que nos sirve como montañas, también nos ilustra la escalera y el ascenso de la greca escalonada. Y de este lado tenemos la espiral arrollada interna, lo que les comentaba. Pero esta greca, el color rojo normalmente se usa para el supramundo. También la cosmogonía prehispánica habla de de una cosmogonía dual, ¿no? Entonces, lo rojo es el inframundo, ¿sí? Y lo azul, me equivoqué, lo rojo es el inframundo y lo azul es el supramundo. Entonces vean cómo estamos combinando justamente elementos sin dejar de darle la importancia, porque algo que quiero decirles es que cuando conocimos el suiseki lo hemos respetado como tal, pero estamos tratando de agregar algunos elementos que también nos sirven, porque nuestra cultura
y ayer lo veía, señor Matsumoto, ayer veía que ustedes también admiran nuestra cultura, ¿no? Porque vi por ahí una cabeza de pacal en la oficina VIP de la asociación. Entonces, además, bueno, somos culturas hermanas, ¿no? Sí, también. Tros, mi esposo y yo, no sé si es manía de nosotros o no sé qué pasa, pero hacemos piezas más pequeñas que el ingeniero. El ingeniero hace más músculo, nosotros no tanto. Les voy a mostrar únicamente la última pieza que hicimos. ¡Ay, belleza! Es una pieza que nosotros le damos, bueno, la imagen de Moai, de los de Chile, la figura. Cada quien le va a dar alguna figura que encuentre, ¿no? Pero este es el tamaño de la última que hemos hecho. Y se le hace también su daisa, porque es la piedra y la daisa. Eso es lo que lleva. Y nosotros hacemos cosas un poquito más pequeñas, a lo mejor más laboriosas, más complicadas para hacerle la daisa, pero al final de cuentas, con la dirección del ingeniero, pues vamos tratando de ir buscándole cómo hacerlas, que a veces, sí, al ingeniero a veces le asombra nuestros trabajos, porque sí, dice que hacemos como que cosas muy pequeñas. Mi esposo se presentó con el ingeniero con esta. Hace 5 años, precisamente el mes pasado, hicimos 5 años de contactarnos con el ingeniero y se presentó con esta piedra. Esta es con la que él llega y le digo, ¿traes alguna roca para enseñársela al ingeniero? Sí, la saca de la bolsa y yo dije, pues una más grandecita, ¿no? Y va sacando esta. Entonces, vea, esa es su presentación con el ingeniero. Y a partir de ahí, pues hemos ido trabajando junto con él. Entonces, pues aquí estamos acompañando al ingeniero en su travesía por el Suiseque. Muy buenas tardes a todos ustedes. Este es un árbol que ha estado mucho tiempo castigado. Este es un árbol que en su momento fue una rama que se adquirió en un vivero. En un vivero común y corriente, es un árbol que se consiguió en una maceta de una lata de leche nido hace muchísimos años, alrededor de los años 80. Posteriormente, de estar cultivado en esa lata, se puso en algo más grande y se dejó olvidado por mucho tiempo, específicamente nada más para que se desarrollara y no muriera. Posteriormente, hará unos 4 años que se le empezó a dar en Kame House el diseño pertinente a cada uno de estos. Tendrá aproximadamente 2 años que está, 2 o 3 años que esté en esta maceta, en el cual el árbol ya ha tomado mucho carácter, ha reducido muchísimo la hoja, porque la hoja de lo que es el olivo es aproximadamente como de 2 o 3 centímetros, un olivo normal. Entonces, ha estado castigado por mucho tiempo y afortunadamente está tomando un excelente carácter. Con este se pretende hacer un árbol relativamente bajo a la vista y se pretende ensanchar un poco la parte de abajo de la copa para darle más volumen y que a la vista se vea pequeño, pero a la vez majestuoso, ¿sí? Para poder lucir el tronco que ya tiene y que tiene bastante tiempo, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita en Kame House y estamos tratando de cultivar algunos árboles que en lo personal, por ejemplo, dentro de mi colección tengo árboles que tienen cerca de 40 años, que muchos de ellos nunca se han tocado, simplemente se han mantenido ahí para desarrollarlos y en un lapso de 2, 3 a 5 años se logran hacer piezas excepcionales, ¿sí? Es el caso de este pequeño árbol, ¿sí? Y este árbol, yo tengo la costumbre de marcar la fecha en la que yo inicio en un momento dado, no el tratamiento ni la formación del árbol, pero sí el cultivo del árbol, ¿sí? Entonces este no alcanzo a anotar aquí, pero es más o menos de 1984 aproximadamente. Es lo que le podemos comentar de este pequeño.
entonces pues yo trato de mantenerlo, como ven, entonces hubo una época en que sí, se empezó a morir de ese lado, entonces lo tuve que poner en tratamiento para que siga. Ahorita está excelentemente bien porque la poda que le hice hace 3 semanas le sirvió mucho, ¿sí? Por este árbol tiene esto seco, en el cual se le da la madera muerta, que a veces en la naturaleza, por natural, de algún rayo, alguna rama que se haya quebrado, se quedan así. Entonces aquí a esto se le pone polisulfuro de calcio para mantenerlo y que no le entre ninguna plaga. Entonces este árbol, pues, la verdad, conmigo tiene 24 años. A mí me fascina. Aparte de ese tengo otros árboles, huehuetes, tienen mucho tiempo, ¿sí? Y eso pues en realidad hay que disfrutar el este, porque muchas veces el pirul ahora casi en muchas partes ya los están tirando, ¿sí? Y es un árbol que es peruano y actualmente está pasando que con los árboles que están quitando, que son de México. ¿Las palmas? Son unos, el tepozán es un árbol que lo toman como plaga, pero sin embargo es un árbol muy, muy excelente, que además es medicinal, ¿sí? Lo mismo el pirul también tiene cuestiones medicinales. Y, pues este es mi árbol. Y trabajamos en el afán de dar a conocer más lo que nos gusta. Pues va. Entonces, lo hicimos todo virtual porque fue en la época de la pandemia. Y allá está el convenio firmado por varias personas, entre ellos su servidor en la parte de Suiseki, el ingeniero Emigrio en la parte del Museo Bonsai Yonaka, y hay otro museo de bonsai allá en Veracruz que también firmó. Por parte del señor Guedán, bueno, él por sí solo tiene una vastedad de piezas, tiene un par de museos, tiene 8 residencias enormes, y dentro de sus casas tiene sus museos de bonsai, de suiseki, y también es coleccionista de arte tradicional. Este convenio lo atestiguó el embajador de México en Filipinas, Gerardo Lozano, su firma está ahí en grande también. Y bueno, por ahí tenemos la evidencia de esta participación. Por eso es que hemos colocado las 3 banderas de los países que participan en este evento. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en la Casa de Cultura de la Asociación México-Japonesa y aquí estamos con el presidente de la Asociación México-Japonesa, con el doctor Yasuhiro Matsumoto, quien pues está aquí también con nosotros en la exposición. Bien, buenas tardes. Como nos comentó ahorita John Hayase, que es nuestro consejero aquí de la Asociación México-Japonesa, estamos en la inauguración de una exposición que se llama Suiseki. Suiseki significa agua y piedra. Y lo que es bonsai. Bonsai es el arte de crecer plantas, árboles, de forma que pues tengan una geometría y que crezcan con el control para realizar un arte de estos árboles. Según el comentario que nos ha hecho el ingeniero, el maestro Lorenzo Contreras, esta arte viene del bonsai de China desde hace más de 1000 años y a Japón se ha adoptado hace alrededor de unos 500 años. Y entonces tenemos este arte cultivando en Japón y posteriormente llegó a México. Aquí en México yo también tengo una sorpresa de que hay gente, mexicanos, completamente mexicanos, que están elaborando estos artes, tanto de bonsai como el de suiseki. Entonces creo que hay varias asociaciones aquí en la República Mexicana que están cultivando esta cultura, que es el arte, pero también de tener la tranquilidad, la suavidad,
y pues yo creo que para mucha persona puede ser relajante ver estas artes o tener uno en su casa, en su jardín, con la finalidad de que pues, puedan contemplar y a su vez pues, tener una armonía con la naturaleza, con el ambiente que crea, sea un árbol o la piedra. Entonces siempre serán bienvenidos aquí a la Casa de Cultura de la Asociación México-Japonesa. Está abierto a todo el público para que nos visiten, y si ustedes quieren realizar alguna exposición que sea algún arte en relación con la comunidad japonesa, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues bueno, sí, efectivamente la intención de nosotros como Asociación México-Japonesa es poder continuar difundiendo la cultura. Hay muchos aspectos dentro de la cultura japonesa, hay temas musicales, hay temas de contemplación, hay temas que tienen que ver con el día a día de Japón, y nosotros como asociación pues lo que buscamos es aprovechar lo más posible esta que es la Casa de la Cultura para tener estas muestras, tener contacto con las diversas asociaciones que ya existen, ¿no? Lamentablemente, bueno, lamentablemente hoy en día las redes sociales, toda la información ya existe en internet, pero pocas veces nos damos la oportunidad de vivir una experiencia, asistir a un museo, asistir a un lugar que nos permita conocer un poquito más sobre otras culturas, en particular sobre la cultura japonesa. Creemos que hay mucho, es una cultura muy rica en muchos aspectos, y lo que buscamos es que poco a poco intenten conocer, intenten descubrir nuevas disciplinas relacionadas con Japón y se vayan enamorando de Japón un poco cada vez, un día a la vez, ¿no? Él está hablando particularmente de esta exposición del bonsai y de Suseiki. ¿Cuál sería la ganancia en esta ocasión de la Casa de Cultura de la Asociación Japonesa y el público mexicano? Para nosotros, como Asociación México-Japonesa, buscamos unir esfuerzos. Sabemos que existen muchas organizaciones en donde no necesariamente hay personas de la comunidad japonesa en México, pero compartimos un gusto por Japón, la admiración por Japón, y lo que buscamos es cada vez ir creciendo esta comunidad, ¿no? Realmente no importa el origen, la nacionalidad, siempre y cuando compartamos aspectos culturales. Lo que queremos es invitar a toda la comunidad mexicana, comunidad también internacional, a que si hablamos de cultura japonesa, vengan y colaboren junto con nosotros, junto con la asociación, para hacer la divulgación de cultura. Yo creo que estando aquí en México tenemos, pues digamos, muchos antecedentes, sobre todo prehispánicas. Entonces los ancestros en todos los países yo creo que son bastante importantes, conocer nuestras raíces, la historia. Por lo tanto, tanto la cultura mexicana como la japonesa pues tiene sus orígenes, y pues, siempre tenemos que tener conocimiento y respetar cada una de las culturas y los ancestros. Y entonces yo creo que puede haber muchas convergencias, muchas raíces comunes que nos van a llevar a un objetivo, que es armonizar, conocernos. De hecho, son culturas muy diferentes, sin embargo, hay muchas raíces que coinciden, que son semejantes. Entonces, podemos darnos cuenta de que sí, se ha derivado la humanidad desde su nacimiento y su derivación, pero prácticamente pues, somos todos iguales en un cierto sentido, y que pues, con estas raíces, pues, respetando a cada nación, pues podemos llevar a cabo en armonía pues muchas actividades, y que esto pues nos va a llevar a cabo para un mejor progreso, mejor entendimiento internacional. Entonces es lo que nosotros quisiéramos comentar. Bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre mí. Miren, yo soy pues segunda generación. Mis padres, bueno, mi padre llegó muy joven de Japón, como a los 18 años, pero venía a morirse a México. ¿Por qué? Porque tenía tuberculosis, y en ese momento no había ningún remedio para la tuberculosis. Entonces vino a México y sin querer llegó a Chiapas, y allá se integró con un grupo de pues, japoneses de su provincia en Japón, que ya estaban desarrollándose aquí. Y ahí pasó pues parte de su vida, trabajó en unos cafetales de alemanes, y dice que
todos los fines de semana bajaba a Tonalá y ahí se ponía unas tremendas borracheras, pensando que ya se iba a morir. Entonces lo subían al caballo, le pegaban al caballo y ya se iba a su caballo regresando a su lugar de origen. Y sin embargo, con los años y sin ninguna medicina, se alivió mi padre. Y ya después se casó con mi madre en Japón, vinieron a México y se fueron a vivir a Orizaba, a donde vivieron muchísimos, muchísimos años, y ahí murió él. Yo nací en Orizaba. Ahí terminé hasta la preparatoria en Orizaba, Veracruz, en la Universidad Veracruzana, y luego me vine aquí a México a la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. Y tuve el gran placer de tener muy, muy buenos maestros, muy buenos maestros. Soy de la generación 57 y terminé en la 61. De ahí me fui en el 64, 2 años a Japón, y estuve pues interviniendo en los conocimientos del arte japonés, de la arquitectura, de la jardinería, de la ceremonia de té, etcétera, etcétera. Y regresé a México, y entonces una persona, don Ernesto Matsumoto, me invitó a colaborar con él en lo que antes eran muy famosos los viveros y la florería Matsumoto. Estuve ahí 10 años con él, ahí me hice, ahí me formé, y ya llevo pues desde 1968 hasta la fecha siendo arquitecto y jardinero. Y muy, muy entusiasmado porque sigo activo, y pues gracias al estar en contacto con la naturaleza, eso me ha ayudado muchísimo para seguir adelante transmitiendo los conocimientos de Japón y que fueran muy, muy acoples con todo lo que es México y tener pues un resultado de una a México y a Japón. Gracias. Todo este terreno originalmente era de un señor que se llamó don Sanshiro Matsumoto. Luego él cedió una parte del terreno y la otra parte la pagó la asociación. Hubo un arquitecto mexicano-japonés, el arquitecto Alberto T. Aray, quien diseñó todo este estupendo edificio. Esto ya tiene muchísimos años, desde los 60 y tantos hasta la fecha, y sigue intacto. Y tiene un carácter precisamente de Japón, pero proyectado por un arquitecto mexicano, Alberto T. Aray. Posteriormente se hizo esta nueva ampliación, que esto es prácticamente la Casa de la Cultura, en donde hay unas exposiciones, etcétera, etcétera, y pues la idea es que haya mucha, mucha interrelación con México para que pueda difundirse lo que es Japón en México. Gracias. Para allá. Para seguir.